Este embalse se ha debido a que estas compuertas que existen acá, que ahorita vamos a poder ver que están selladas estas compuertas, al momento de las lluvias fuertes, no han abierto estas compuertas, entonces ha habido un rebalse y acá se ha hecho una rotura. Acá se puede ver la quiebra que ha hecho el canal Itzín. No está, ya no está, ¿no? Es de la quiebra, sí. Y entonces las compuertas, lo vamos a poder verificar, estas son las compuertas electrónicas que funcionan machucando botones. Estas compuertas, el momento que hubo las lluvias, no abrieron, porque estas compuertas son las que debían abrir para que se vaya por el cauce de Aica, donde se puede apreciar el cauce del dren que se va hasta Santa, hasta Chicho. Cosco, Chicho. Entonces, por no abrir estas compuertas, es por eso que ha habido el derrame de las aguas. Usted advertía esto desde el año 2015 a la municipalidad, habló también, presentó documentos en la Defensoría, presentó documentos en el Proyecto Especial Chineca, ¿nadie les hizo caso? No, nadie nos hizo caso, señor periodista. Nosotros hemos presentado desde el año 2015 documentos para que puedan poner operativas estas compuertas, porque estas compuertas, si estas compuertas se hubiesen abierto a su debido tiempo, no hubiese malogrado los pueblos de Carcajal Alto, La Cuadra y todos esos pueblos que han sucedido desastres por los huaicos, porque eso ha sido del derrame de las aguas del canal Itzín que han venido de los huaicos, por lo que no han abierto las compuertas para que se vaya el agua directamente al mar. Sí, hemos venido acá con el teniente gobernador, ¿no?, a verificar en el lugar de los hechos verdaderamente esta denuncia que el señor desde el 1 de septiembre del año 2015 había ingresado sus documentos a la municipalidad para que la municipalidad, a través del secretario técnico de Defensa Civil, pudiese venir y hacer una estimación del riesgo con respecto a estas compuertas. Sin embargo, el teniente gobernador siempre lo ha reiterado en distintos documentos y no ha tenido la debida atención, pues, con respecto a este documento que él ingresó a la municipalidad. Es lamentable de que Defensa Civil, la plataforma, el secretario técnico de Defensa Civil, no haya hecho un trabajo, al menos de un levantamiento de información, ya a solicitud de una autoridad, porque el señor teniente gobernador es una autoridad, no es cualquier ciudadano, es una autoridad que él había ya anunciado estos hechos y sin embargo no se le tomó la debida atención. Ese rebalse ha afectado el centro poblado, un anexo, el Milagro, todas las viviendas, el centro poblado de Carcajal, Alto, Carcajal Bajo, también terrenos agrícolas, varios cultivos sembrados ya de maracuyá, granadilla, caña de azúcar y otros cultivos. ¿Esto ha llegado hasta Cosco? Sí, esto es lo que ha llegado a Cosco, esto es lo que ha llegado a Cosco, porque como ha bajado gran cantidad de agua, ya se sabía que este represamiento de agua iba a malograr las pistas, los puentes y todas esas fábricas, todas esas cosas, porque se suponía todo esto, ya nosotros teníamos en mente, porque nunca arreglaron las compuertas. Yo he ido a Defensa Civil a conversar con Ingeniero Abril en varias oportunidades y me decía que le espere, me hacía sentar ahí, me aburrí ahí, cansado, desesperado ahí por saber los resultados, si había hecho algo. Nunca me dio respuesta. Cansado de todo eso, ya nunca más volví a ir, porque nosotros somos autoridades políticas que no ganamos un solo centavo. Nosotros somos de honores y como sea nos vamos y hacemos nuestros informes para el bien de nuestro pueblo, porque nosotros hemos nacido, hemos crecido de este pueblo, de esta tierra hemos comido y de esta tierra vivimos, por eso que nosotros vemos por nuestro pueblo. Por eso estamos solicitando a la municipalidad provincial que nos done 2 toneladas de dos kilómetros de tubo de 2 pulgadas para poder traer agua para el pueblo y para los niños que ya empiezan sus clases. Rellenar las casas que han quedado al filo de la quebrada que ha dejado el huaico. Por ejemplo, esta casa está para caerse, pero hay que rellenarlo para que no pueda derrumbarse. ¿Qué es lo que está pidiendo? Estamos pidiendo una maquinaria para arreglar las calles, para anivelar y reforzar algunas viviendas que han quedado vivas, pero todavía hay que reforzarlo adelante porque están débiles.